Bienvenidas. En este video tutorial les voy a compartir esta pieza que ven ustedes aquí. Vamos a aprender a hacer el motivo y también vamos a aprender a unirlos. Aquí tenemos cuatro. Lo hice con un hilo delgado de algodón, con ganchito del número 4, les puede servir perfecto. Este que ven aquí lo hice con este del número 2. Si vemos tamaño, es un poquito diferente. Es más grande este. Les puede servir hasta 3. 3 y medio también les sirve perfecto. Y bueno, les voy a enseñar el gráfico y el material que estoy utilizando para hacer este motivo. Y nos puede servir para mantel, para camino de mesa, para hacer un bello chaleco o una hermosa blusa. Si lo hacen con lanita, pues perfecto para hacer una linda mantita. Este es el gráfico que vamos a utilizar. Ese es el motivo y este es el gráfico. Vean qué bonito, muy fácil de hacer. Y vamos a comenzar con cuatro cadenitas aquí en el centro. Y vamos a hacer cuatro grupos de tres pilares separados con cinco cadenas. Vayan checando los gráficos cuando yo los comparto para que ustedes vayan aprendiendo más o menos lo que es. Cada ruedita es una cadena, cada palito es un pilar, ¿ok? Si tiene una sola rayita aquí es un pilar sencillo, si tiene dos es de doble lazada, ¿ok? Esto es lo que vamos nosotros a aprender a hacer ahora. Muy rápido, amiguitas, les va a encantar, van a ver. Saquen sus muestritas, guárdenlas por ahí, que quizás en cualquier momento les sirva para alguno de sus proyectos. Este es mi material, es abuela. Cada cajita trae 4 bolas de 70 gramos. Está hecho en México, 100% algodón. Es una hilaza mercerizada del número 6. El color que yo tengo aquí es este. Ya saben ustedes, amigas, que cuando yo les comparto algún material, les pongo el enlace. En cajita de descripción les voy a dejar para que ustedes hagan sus compras. También un link que tengo para que compren desde Estados Unidos. ¿Ok? Ustedes van a recibir su material desde su casita. Igual les voy a dejar un link donde ustedes pueden comprar aquí en la tienda, en la distribuidora Omega. Este es el carretito, mire, 70 gramos y laza número 6. Omega 6 les funciona igual, cristal también les funciona para hacer este tipo de proyectos. Cualquier hilaza que sea más o menos de este grueso. ¿Ok? Ya saben que si es más delgadito les va a quedar más pequeña la pieza y si es más gordita pues les va a quedar más grande. Igual les voy a dejar el enlace de Tejemanía para que ustedes ahí vean la página por si están interesadas. Igual puedan comprar sus hilos aquí en México, la dirección de Omega, para que visiten la tienda. Tengo algunas direcciones que con gusto les voy a compartir. Ya algunas chicas han comprado su material, me han enseñado fotos en el Facebook, han recibido su material muy bonito. Gracias por la confianza. En Omega saben que siempre calidad y belleza en todo este material. ¿Okay? Son los materiales que yo estoy utilizando para algunos de mis proyectos y se los comparto. Vamos a comenzar, amigas, y lo primero que vamos a hacer es hacer un nudito en nuestro hilo para poder sacar el número de cadenas, que son estas que ven aquí. Aquí nos marcan, vamos a ponerlo de esta manera para ir siguiendo. Aquí nos marca por dónde vamos a ir subiendo, por acá, cómo vamos a cerrar nuestras vueltas. Entonces aquí vamos a hacer las 4 cadenas y subimos con 3 para empezar a trabajar dentro de este arito que vamos a hacer. Ganchito del número 2 es el que yo estoy utilizando. Hacemos un nudito en nuestro hilo y subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a ir a la primer cadenita y la cerramos. Vamos a trabajar sobre un arito pequeño. Se hace un nudito pequeño. Subimos con las 3 que nos marca aquí nuestro gráfico. Y vamos a hacer otros 2 pilares. Esas son 3 cadenas. Aquí adentro vamos a hacer un pilar. Y después hacemos otro pilar. Ahí tenemos los 3 que nos marca del primer grupo. Ahí están. Y ahora, estas son 5 cadenas, son las que vamos a trabajar, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer otra vez dentro del arito esos 3 pilares. Y lo vamos a hacer 4 veces. Ahí está mi pilar, mi segundo pilar y mi tercer pilar, siempre dentro del arito. Ahí están 2 grupos, es este y este. 5 cadenas, volvemos a hacer 3, 5 cadenas, otra vez 3 y aquí vamos a cerrar con las 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Lazo, aquí voy a aprovechar para pisar el hilito que está ahí con el que empezamos. 2 pilares y 3 pilares. Vamos a hacer 5 cadenas y el último grupito. Nos va a quedar como una crucecita. 1, 2, 3, 4 y 5. Otra vez 3 pilares.
una, dos y tres. Hacemos aquí 5 cadenas para cerrar la vuelta. 5. Y vamos a ir aquí contando la tercera cadenita del primer pilar y ahí nos deslizamos para cerrar. Ahora solamente esconder este pedacito de hilo. Lo primero que vamos a hacer es una cadenita como un nudo para que quede como atado. Con la uña lo apretamos. Podemos hacer una o dos veces y ya lo cortamos. ¿Ok? Y ya con esto vamos a seguir. De este lado ya podemos cortar y seguimos acá nuestra segunda vuelta. Me está haciendo imposible grabar por los vecinos que tienen un escándalo, una disculpa por eso. Voy a tener que suspender, nada más hacemos esta vuelta y voy a tener que suspender el tutorial porque YouTube no permite que tengamos música y los vecinos escuchen nada más. Bueno, voy a subir aquí con 2 cadenitas o 3 según si teje muy suelto o apretado. Voy a hacer 3, luego hago otro pilar y arriba del pilar hago otro, pero no los estoy cerrando. Ahora sí los cierro juntos, son estos, miren, subimos con 2 o 3, luego hacemos otros 2 y los cerramos juntos. Ahora 5 cadenas y en la cadenita de en medio de las 5 que hicimos vamos a poner 5 pilares. Ahí están cerrados juntos, ahora tejemos 2, 3, 4 y 5. Lazo y me voy aquí a la cadenita de en medio y ahí voy a poner 5 pilares. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a tejer otra vez 5 cadenas y cierro otra vez los pilares que tengo de este grupito. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar todos estos juntos. Subo con el pilar sin cerrar. Hago el siguiente pilar sin cerrar. El tercer pilar, ya que los tenga ahí, los voy a cerrar juntos. Repito 5 cadenas y vuelvo a tejer en la cadena de en medio los 5 pilares. Entonces, chicas, voy a adelantar, termino esta vuelta y pues me esperaré. Sí, yo creo que hoy ya la música no la van a quitar hasta mañana porque se van toda la noche de corrido. Voy a tratar de ver si en otro lugar no se escucha, si no, voy a tener que esperar. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Cuando tienen escándalo, no podemos trabajar. Y vieran qué frustrante es, porque a veces tenemos el tiempo, acabamos nuestro quehacer y nos apuramos para grabar y imposible. Y YouTube me puede cerrar el tutorial. Bueno, ahí está, cierro y repito esto. Tengo que tener 4 de estas, miren, son estos de acá. Ok, entonces vamos a dejarlo así y ahorita volvemos. Vamos a cerrar nuestro motivo y aquí nos dice que lo tenemos que cerrar con 2 cadenas y un pilar. Entonces, ya que hice mi último grupo de 5 pilares, hago 2 cadenas, lazo y aquí arriba de este petalito voy a hacer un pilar. Y de esta manera he quedado arriba de ese espacio. Una vez que ya cerramos ahí, ahora lo que vamos a hacer es esto. Un punto bajo, ahí está la X, punto bajo, hacemos 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas y aquí arriba vamos a cerrar 3 pilares juntos. Pero si ven que en este de en medio, el número 3, nos sirve para cerrar el pilar último de este y el primero del siguiente. Entonces hacemos la cadena y el punto bajo aquí donde nosotros quedamos. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer un punto bajo acá en la cadenita de en medio. Y ya que esté ahí el punto bajo, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar los 3 primeros pilares. Hacemos un pilar sin cerrar. El segundo pilar sin cerrar y hacemos el tercero. Ya que tengamos los 3 ahí, los cerramos juntos. Ahora, arriba muestran 3 cadenas, son las que vamos a tejer. 3, lazamos y vamos a usar este pilar donde pusimos el último pilar y ahí hacemos el primero. En los últimos 2 vamos a hacer el pilar sin cerrar y el siguiente pilar sin cerrar. Y ahí tenemos los 3, ahora los vamos a cerrar juntos. Bien, ahí está, 5 cadenas punto bajo, 5 cadenas punto bajo, 5 cadenas y vamos a repetir esto. Tenemos que tener 4 de estos. Entonces aquí empezamos con 5 cadenas. Y el punto bajo va a ir en la cadenita de en medio, la número 3. 2, 3, 4, 5 cadenas, nuevamente ponemos en la cadenita de en medio un punto bajo.
Vamos a repetir esto de acá. Vamos a hacer 5 cadenas, lazamos y vamos a cerrar los 3 primeros pilares juntos. Hacemos el primer pilar, no lo cerramos, hacemos el segundo pilar sin cerrar, hacemos un tercero y los vamos a cerrar todos juntos. 3 cadenitas que son los que marca aquí arriba y repetimos esto. Primero en el pilar donde ya conectamos el último pilar, en el siguiente y en el siguiente. Ya tenemos los 3 pilares y los vamos a cerrar juntos. Vamos a ir terminando así nuestra pieza. Nos faltan 2 de estas que están aquí. Aquí nos toca hacer 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas y acá cerramos otra vez estos 2. Vamos a cerrar nuestra vuelta. Antes vamos a hacer el último grupo. Tengo 3 cadenitas y voy a conectar los 3 pilares. Tomando en cuenta donde conecté el último pilarcito, lo de los 3 primeros que cerramos, y los 2 que siguen, ya tenemos 3. Y los cerramos juntos. Aquí para cerrar vamos igual a hacer 2 cadenitas, lazamos, vamos sobre el punto bajo que pusimos ahí, y ahí vamos a hacer un pilarcito. Y ahí quedamos de nuevo en medio del espacio. Eso nos los marca acá arriba. ¿Ok? Que eso tenemos que hacer. Ahora, ahí mismo vamos a hacer un punto bajo y nos muestra que tenemos que hacer 7 cadenas y punto bajo. Miren, les muestro. Ahí está, cerramos con 2 cadenas la vuelta anterior y aquí igual 2 cadenas y pilar. Ahí mismo vamos a hacer el punto bajo para quedar en medio de la ondita. 7 cadenas, punto bajo en esta ondita que sigue en medio y ahí mismo subimos con 9 cadenas. ¿Ok? 9. Y ahí mismo el punto bajo. 7 cadenas. Punto bajo, 3 cadenas, 5 cadenas y punto bajo ahí mismo, 3 cadenas y acá empezamos a repetir para tener 4 esquinas. Esas 4 esquinas van a ir con las 9 cadenitas. ¿Ok? Y estos 4 laditos que van a ser con 5 cadenitas, estas onditas. Bien, estamos aquí y vamos a comenzar con el punto bajo. Aquí vamos a hacer nuestra cadenita y vamos a hacer el punto bajo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas de aquí. Vamos a poner aquí en medio el punto bajo. Es este. Subimos con 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí mismo vamos a poner en la misma cadenita el punto bajo. Ahora, 7 cadenas otra vez, las mismas que tenemos de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En medio, en la ondita 3, ponemos el punto bajo en el espacio que sigue. Y ahí nos quedó una esquina. Ahora nos tocan 3 cadenas, punto bajo, 5 cadenas y punto bajo. 3 cadenas. Aquí arriba de estas orejitas o pétalos, hojitas, ponemos el punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahí mismo en la misma cadena, un punto bajo. Repetimos las 3 cadenitas y las ponemos de este lado en la cadenita de en medio, punto bajo. Y ahí tenemos un ladito. Vamos a repetir esto que se ve acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos aquí. Vamos a poner el punto bajo. 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El punto bajo en el mismo espacio de cadena. Y otra vez, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos pegamos en la cadenita de en medio con punto bajo. Tenemos una esquina y 2 esquinas. Y un costadito. ¿Ok? Ahí están nuestras esquinas. Vamos por 2 más. Aquí nos toca, después de haber hecho la esquina, nos toca, ya hicimos las 7 cadenas, pusimos el punto bajo, nos tocan 3 cadenas. 1, 2 y 3. Aquí en medio, en la cadenita que tenemos la número 2, punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí mismo vamos a poner el punto bajo, otra vez 3 cadenitas, nos pegamos acá en la cadenita de en medio, la número 3, y ahí tenemos esquina, esquina, costadito, costadito o ladito.
Bien, ahora vamos por otra esquina. Ya que tengamos aquí, vamos a hacer 7 cadenas y aquí nos conectamos. Y ahí va a salir la otra esquina. Vamos por 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son estas de acá. O lo mismo de acá. Punto bajo. Bien, ahí está, esquina, esquina y vamos a hacer la esquina. Entonces, si ponemos así, es esquina, esquina y vamos por la tercera. Acá. 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a poner el punto bajo. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos por el punto bajo. Y lo ponemos aquí, en la cadenita 3. Vamos por 3 cadenas, punto bajo, 5 cadenas y 3 cadenas. 1, 2, 3. Punto bajo aquí, en medio. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo aquí mismo. 3 cadenitas. Ponemos el punto bajo en la cadena de en medio, en el espacio que sigue. Y estamos aquí. Vamos a hacer 7, otra esquinita con las 9 cadenas. ¿Ok? Entonces, déjenme sacar el hilito porque me manea. Si lo tiro o lo pongo en mi canasto, me lo gana el doble. Anoche me enredó un lila. Ay, yo quisiera que viera. De este color, un lila. Lo hizo nada. Mejor me dio risa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí me voy a clavar con el punto bajo. Estamos acá. 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la misma cadenita nos vamos a clavar con punto bajo. Y ahí tenemos la esquina. Vamos por 7 cadenitas y punto bajo. Y vamos a repetir esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en la cadenita de en medio, punto bajo. Ahí estamos. 3 cadenas. 1, 2, 3. Punto bajo en medio de esto. Aquí está. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 que marca. Y el punto bajo ahí mismo. 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y el punto bajo donde nosotros empezamos la vuelta. Por aquí empezamos. Ahí está el punto bajo. Entonces ahí en el punto bajo nos deslizamos y ya quedó nuestra muestra. Vean, ahí está el gráfico. Aquí quedó. Vamos a poner esquina, esquina, esquina y vamos por nuestra otra esquina. Yo sé que al principio la van a ver media rara, como que no se ve bonita, pero ya unida y le damos vapor. Bueno, aquí está el resultado. Vean qué bella, preciosa, chicas. A mí me encantó. Entonces yo tengo pensado hacer algo bonito para ustedes. Ya uniendo más, empieza a verse más y más atractivo. Es lo que pasa con los motivos. Por eso a mí siempre me han gustado mucho, mucho, mucho. 9 cadenas, 9 cadenas, 9 cadenas y 9. Y estas son de 5, 5, 5 y 5. ¿No está hermoso con estas mini hojitas? A mí me encanta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a cortar. Vamos a esconder nuestro hilito perfecto. Este lo pasamos para acá y lo vamos a regresar por ahí mismo. Y con un gancho pequeñito vamos a esconderlo bien bonito, van a ver. Que no se vea porque en los motivos es importante eso. Aquí hay como un pilarcito, vamos a ir bajando. Hacia acá, donde ustedes vean más pilares, por ahí lo vamos a bajar para perderlo. Aquí no vamos a ir haciendo nudos porque son las cadenitas muy poquitas, se puede ver el bodoquito. Aquí llegando a la punta de la hojita, ya hago una pasadita como una cadena. Mi uña me ayuda a ajustarla. Y aquí puedo hacer dos o tres más hasta ya cortar el hilo. Que me sienta yo segura que no se me va a botar. Y si se me desata uno, pues me queda la opción de que todavía tenemos algún otro nudito por ahí. Bien, entonces, por aquí. Corto mi hilito. Todavía si quieren lo pueden esconder más. El hoyito, el agujerito de aquí lo vamos a hacer bonito, que no se nos desaparezca. Porque no es aro mágico, son 4 cadenitas. No es que quede tan grande. Pero como ven, ahí está. Si jalo este hilito se puede cerrar un poquito más. Ahí está el mini agujerito.
¿Okay? Ahí está el motivo. Si ustedes le dan un poquito de vapor, ya se va a ver bello. Pero lo vamos a dejar después de que unamos varios para que ya entonces se vea mucho más bonito. ¿Ok? Vamos a hacer tres más, chicas. Tres más sin la última vuelta para unir lo que tenemos aquí. Perdónenme. Vamos a hacer tres. Uno, dos y tres. Y sin la última vuelta. Pueden dejar, terminarle la vuelta completa y dejarle un pedacito para la unión. O van haciendo uno por uno. ¿Ok? Entonces las espero con tres piececitas más. Vean, encantadora, me encanta, está preciosa. Si lo queremos un poquito más grande, todavía lo podemos trabajar con 2,5, 3 y hasta 3,5. Yo lo hice pequeño porque como es una piececita pues chiquita y tiene muchos huequitos, a veces se ve mucho mejor así en pequeña. Le sacamos mayor partido, pero hagan su prueba con uno del 3 más o menos. Y verán, les va a quedar más grandecito, más grandecito. Bueno, voy por dos, tres más y regresamos. Para empezar a unir, aquí en el gráfico nos muestra dónde van a ser las uniones. Esto que se mira aquí, aquí, aquí y aquí. Estas son las partes que a veces trae una crucecita o trae un punto. Entonces esas van a ser las partes que nosotros vamos a unir. Y siempre vamos a comenzar de una esquina hacia la otra esquina. ¿Ok? Entonces comenzaremos en esquina y aquí, en esta parte, en esta y en esta. El primer motivo va a ser solamente de esquina a esquina. ¿Ok? Entonces, esto que se ve aquí es lo que vamos a hacer, de una esquina a la otra esquina. Esos dos son los que vamos primero a unir. Yo ya tengo algunas muestras aquí empezadas. Como les digo, siempre hago muestritas, hago varias y les voy dejando un pedacito de hilo, ya nada más para unir. Esta pieza, miren, es súper sencilla, ya tengo muchísimos empezados, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tener uno totalmente terminado así, le dan vapor si quieren y si no después lo vamos a hacer y lo vamos a empezar a unir de cualquiera de las esquinas, de aquí a acá, de aquí a acá o de aquí a acá. Vamos a hacer de aquí a acá, ok, eso es lo que vamos ahora a empezar y vamos a empezar a unir. Vamos a tener un segundo sin la última vuelta. Yo aquí la tengo, como ven, con el hilito ahí, terminé mi vuelta, le dejé un trocito y ahí le corté. Pero nuestra vuelta va a ser empezada, como nada más vamos a necesitar ahora de esquina a esquina, entonces vamos a deshacer dos esquinas. Permítanme, se me hizo como un pequeño nudito aquí. Ahí está una esquina deshecha y vamos hacia esta esquina. Y ahí es donde vamos a empezar a conectar. Recuerden que aquí hicimos un punto bajo. O si quieren, nuestro motivo nos lo llevamos hasta el comienzo para que ustedes no se enreden y sea mucho más fácil. Del comienzo de la última vuelta. Yo como lo tengo empezado, para mí es mejor así. Bueno, ahí está el pilar que hicimos de esta vuelta. Hacemos la cadena y el punto bajo. Para iniciar nuestra vuelta van a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Aquí nos vamos a conectar. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas, que es la mitad de una de las esquinas. Bien, ahora vamos a poner el punto bajo aquí. Vamos a retirar esto un poquito y empezamos aquí. Nos vamos a ir con el punto bajo aquí. Después hacemos 1, 2, 3, 4. Me regreso al mismo espacio y ahí pongo el punto bajo. Para pasarme acá a hacer las 7 cadenas, solo voy a hacer 3. Y voy a ir acá, en esta parte que es en medio, y ahí vamos a hacer el punto bajo. 1, 2, 3. Me regreso acá y me voy a este espacio de aquí. 1, 2 y 3. En la cadenita 3 o lazan directo como lo hicimos acá. Y ahí está conectada la esquina y esta ondita de aquí. Ahora, para pasarnos aquí son 3 cadenas. Ahí no vamos a conectar. Y nos ponemos aquí. Y ahora hacemos 1 y 2 cadenitas. Ahí había una ondita de 5 cadenas que es esta. Hacemos 2 y aquí nos pegamos con punto bajo. 2 cadenas y regresamos a este mismo espacio y ahí nos pegamos. Punto bajo. Miren, ahí estamos desde la esquina, la ondita, estas 3 cadenas se pasan y aquí nos conectamos en la ondita de 5 cadenas. Vamos a hacer 3 otra vez que nos vamos a pasar y la ponemos acá. Ahora, vamos a hacer 3 de las 7 que tenemos que hacer para pegar acá, pero nos vamos a pegar aquí atrás. Nos podemos clavar así directo en la cadenita de en medio que me gusta más. 3 cadenas y voy a regresar
y me clavo en esta parte, que es la mitad donde va a ir mi esquina. 1, 2, 3 y 4. Voy hacia la esquina y me vuelvo a clavar o sea en medio o abrazo todas las cadenas, como ustedes se acomoden. Me gustan las esquinas, punto bajo, porque en este nos vamos a ir deslizando todas las demás vueltas. 4 cadenas y regreso, y en esta me clavo en la misma, con punto bajo. Y miren, ahí está. Esta es mi esquina. Aquí está la ondita, lo de en medio. Otra vez esta ondita y la esquina. Eso es lo que vamos a hacer en esto, en esta primera unión. Ahora nos vamos a ir individual a terminar el cuadrito, ya sin conectar en ningún lado. Aquí nos toca 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí a la mitad me clavo con punto bajo. 3 cadenas, aquí voy a hacer otra vez el punto bajo. 5 cadenitas, ahí mismo clavo el punto bajo. 3 cadenitas, me clavo aquí. Y ahí está, miren, ese ladito, costadito. Esta es mi esquina. Vamos aquí a trabajar otra esquina. 7 cadenas y aquí me voy a clavar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me regreso a la misma cadena y pongo el punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí a la mitad, punto bajo. 3 cadenas y aquí me toca a la mitad el punto bajo y 5 cadenas. De este lado pongo el punto bajo, 3 cadenas otra vez, me conecto aquí a la mitad y así nos va quedando. Miren, vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está para el punto bajo a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es otra esquina. Esquina y esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a clavarnos aquí. 3 cadenitas. Vamos aquí arriba y hacemos la ondita de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a terminar con las 3 cadenitas y aquí está el punto bajo donde iniciamos la vuelta y ahí nos deslizamos. Aquí vamos a cortar y esconder el hilo y es así como nos ha quedado. Ahí está nuestra primera unión de los dos cuadritos. Vamos a esconder, miren, dejé demasiado hilo, así que dejen un poquito menos. Vamos a cortar, esconder el hilito y vamos a empezar a conectar el motivo 3. Igual lo vamos a hacer. Si en la última vuelta lo vamos a empezar de esta esquina, vamos a hacer aquí el punto bajo, vamos pegando aquí, aquí, aquí y aquí donde están las dos esquinas unidas, ahí vamos a deslizarnos y ya lo terminamos individual. El cuarto sí se va a ir pegando desde acá, aquí en esquina, acá y todo esto de aquí hasta llegar a esta esquina. Vamos a deshacerle esta la vuelta y regresamos con las colitas escondidas estas. Unir el siguiente, amigas, vamos a deshacerle aquí. Yo no voy a deshacer toda la pieza para avanzar un poquito, no importa, ustedes se van a quedar empezando la vuelta o con dos esquinas sin terminar, 2, 3, 4 cadenas, que es aquí donde queda la ondita de 9 cadenas, solamente 4. Miren, aquí esta es mi esquina y la siguiente también la voy a necesitar para unir, así que aquí está una esquina terminada, la segunda, tengo en la tercera 4 cadenitas. Desde ahí vamos a empezar a unir. Ponemos aquí nuestra pieza y empezamos aquí con el punto bajo. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ir aquí al mismo espacio y ponemos el punto bajo. Ahora son 3 cadenitas. Vamos atrás y aquí está, que se pueden clavar, como les digo, en medio o abrazando toda la tira de cadenas. 3 cadenitas, me regreso acá, pongo el punto bajo en medio. 3 cadenitas y aquí me voy a clavar y ahora hago 2 cadenitas. Vamos acá, aquí está la ondita, ahí me clavo con punto bajo, 2 cadenas y me voy a regresar, en el mismo espacio me clavo. Exactamente igual como lo hicimos en la otra pieza. Ahora nos tocan 3 cadenitas.
y las vamos a clavar aquí. Después de esto hacemos otras 3 para las 7 que van aquí, que es la mitad, y nos vamos a clavar hasta acá. Recuerden que esas de las 3 cadenitas nos quedan libres. 3 cadenitas, me regreso y en medio donde va a ir la de 9 pongo el punto bajo. Ahora ahí hago 4 cadenitas, perdón. Ahora me voy a deslizar aquí en medio, donde están las 2 esquinas. Aquí me voy a deslizar en medio, perdón por los golpes. Aquí me deslizo en medio, 1, 2, 3, 4. Voy aquí y pongo el punto bajo, deslizado, amigos, para que nos quede la esquina así. Perdón, desenfocó, aquí en la esquina, que nos quede así, deslizado. Ya puse aquí, ahí está mi ondita. Y ahí se va formando como esa, como estrellita. Ahora nos vamos a ir con 3 cadenitas. Y vamos para acá. Para acá, perdón. Ya son 7, perdón. 3, 4, 5, 6, 7. Sí, porque solo es de esquina a esquina. Una vez que esté la esquina, ya nos vamos individual. 1, 2, 3. 7 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3. Punto bajo aquí en medio. Y aquí hacemos la ondita de 5 cadenas. 5, punto bajo, volvemos a hacer 3 y vamos de este lado y aquí cerramos la vuelta porque ya estaba la pastilla empezada y ahí vamos a cortar y disimular el hilito. Miren, así es como se ve. Si ven, no se ve tan atractivo porque le falta vapor, no se ve tan bonito como esta que ya está vaporizada. ¿Vieron qué bella? Bueno, vamos a seguir acá. Voy a esconder mi hilito y venimos con la pastilla 4. Si pueden, denle un poquito de vapor. Se las enseño cómo se ve para que yo le vaya a dar vapor y regresamos. Miren aquí, nosotros le tenemos que ayudar así con la manita. De esta manera, así. Tomamos las esquinitas y las estiramos así. Miren el último. Vamos a dejar aquí este en espera. Aquí ya le fui a dar un poquito de vapor. Miren esta parte. Esta ya se ve más separada. Vamos ahora a unirlo y lo vamos a poner de esta manera para que empecemos de esquina hacia el centro. Donde dejé mi pieza, le vamos a quitar, oh, acá está, le vamos a quitar igual, 1, 2 y esta vez van a ser 3 esquinas, porque vamos a unir 3. Entonces, tengo una sola esquina trabajada, un ladito, y aquí me voy con 1, 2, 3 y 4 cadenitas. 4 cadenas y vamos a empezar aquí a conectar el punto bajo. Tomamos nuestra esquina y hacemos el punto bajo, 4 cadenitas y nos vamos a regresar y ahí ponemos el punto bajo en la misma cadenita. Y ahora vamos a hacer 1, 2 y 3. Vamos atrás y puede ser a la mitad o podemos abrazar las cadenitas como ustedes se acomoden, así pegándose ahí. Aquí voy a poner mi punto bajo. Ahí salió el sol. 1, 2 y 3. Estoy acá afuera en la intemperie, chicas, por eso se oye así mucho ruido. Punto bajo. Ahora vamos con las 3 cadenas que nos deben de quedar libres, no se van a pegar, y aquí ponemos el punto bajo. Aquí 2 cadenitas, vamos a la ondita y ahí nos pegamos con punto bajo, 2 cadenas y me regreso al mismo espacio y ahí pongo el punto bajo. Otras 3 cadenas que van a ir solita sin conectar, punto bajo, 3 cadenitas, vamos a la parte de atrás y volvemos a conectar. ¿Dónde estoy? Oh, la hice chiquita, mire. Ah, no, es acá, perdón. Pensé que me había comido cadenas. 1, 2 y 3. Regreso acá en medio. Se está calentando el domo, chicas, por eso truena. 2, 3 y 4. Vamos a ir al centro y buscamos aquí, miren, la mitad. Y ahí nos vamos a deslizar bien en el centro para que nos quede bien bonito. Meto y me deslizo. 1, 2, 3 y 4. Y regreso a mi pastilla y me pongo en el punto bajo. Hasta aquí ya llegamos a esquina. Si vemos, ya la pieza está desde la esquina, que está la ondita de ladito, y esquina. Ahora vamos a pegar a esta y ahí vamos a llegar hasta acá y ya terminamos individual nuestra pieza. Como nosotros ya lo tenemos empezado hasta acá, ahí nos vamos a deslizar para terminar. Ok, entonces
aquí me toca hacer mis tres cadenas y pasamos a la siguiente pastilla, 3, vamos a esta y aquí pueden abrazarse así o a la mitad, como ustedes se sientan más a gusto. 3 cadenas y regreso al centro aquí al ladito, 1, 2 y 3 y pego aquí, miren, ahí vamos, aquí esta esquina, acabamos de pegar esta, punto bajo, 3 cadenas, vamos con 1 y 2 y vamos a la ondita de 5 cadenas con punto bajo, 2 cadenas y me voy a regresar y ahí pongo el punto bajo, 3 cadenitas que son las que van libres, estas, y aquí nos pegamos, punto bajo, 1, 2 y 3 cadenitas, vamos para atrás y nos pegamos con punto bajo. Les muestro las dos formas, puede ser en la cadena de la mitad o abrazando todas las cadenas. Pongo punto bajo, vamos por la esquina, 4 cadenas, vamos aquí, punto bajo, 4 cadenas, me regreso, ay, aquí, perdón, al centro para formar la esquina y ahora sí ya me voy a ir de forma individual terminando mi pieza, 4, 5, 6 y 7, pongo mi punto bajo aquí y vamos por esta parte de aquí a hacer la ondita de 5 cadenas, vamos a hacer 3, pegamos aquí con punto bajo, 3 cadenitas, 4 y 5, ahí mismo punto bajo, otra vez 3 cadenas y aquí cerramos la vuelta, ahí vamos a cortar, vamos a esconder nuestro hilito, pasando con un gancho más pequeño siempre para no estar abriendo lo que ya nosotros trabajamos y lo vamos a disimular. Aquí nos ayuda mucho que está el pétalo cerquita, entonces podemos caminar el hilito por aquí las veces que sea necesaria. A veces yo lo hago un poquito más rápido por el tiempo, pero hay que hacer como cadenitas o nuditos por aquí sin jalar, que la cadena que está debajo nosotros la desbaratemos o la arruguemos. Sigo bajando y haciendo cadenitas para que si se me zafa, pues ahí ya quedó asegurado. Le doy su espacio a cada nudito y con la uña me ajusto bien para poder cortar. Escondemos los del centro, todos con cuidado. Igual de la misma forma vamos a hacer una cadenita o dos. Se supone que ya pisamos ese hilito al trabajar los pilares de la primera vuelta. Le vamos a dar vapor porque aquí esta última pieza que pegamos pues está bien arrugadita. Y el resultado va a ser este. Esto que ven acá. ¿Ok? Ahí está. Listo, nos quedó así. Miren, bien bonita. Y lo podemos trabajar, como les digo, para mantel, para chaleco, para blusas, para hacer caminos de mesa, cojines, no sé, todo lo que a ustedes se les ocurra. Esto de aquí es importante darle vaporcito, con nuestra mano le ayudamos, luego al de acá arriba, para que se separen esas onditas de 5 cadenas. Si tejen muy, muy flojito, pónganle 4 cadenas y ustedes van a ver si les funciona mejor. Pero miren, ahí está. Muy bello. Ahora lo que vamos a hacer, si queremos seguir pegando, este yo lo voy a unir acá y me voy a apoyar con una pastilla y voy a pegar los 4 lados. Me voy a ir aquí, me voy a ir acá, pongo mi pastilla ahí, me voy acá, me paso acá individual, uno aquí, uno acá, uno aquí, me voy aquí y al llegar a esta la pego aquí. Igual pego de este lado y acá hago lo mismo para unir las dos piezas. Yo voy a unir unas poquitas más porque entre más unamos, pues más luce nuestra pieza. Y les dejo ahí imágenes para que ustedes lo puedan apreciar mejor, cómo es que queda más grandecito. Y eso va a ser todo en este tutorial. Espero que les haya gustado y que aprovechen la pieza, que les guste. Sobre todo eso, que les guste y la puedan trabajar. Nos vemos, chicas. Se cuidan mucho y gracias por haber estado en el tutorial. 15 piezas unidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Precioso para hacer un proyecto de alguna blusa, lo voy a tener presente, así que ahí se los dejo para que ustedes vean qué bonito luce, ya con vaporcito. En esta parte es importante, si tejen muy flojito,
ponerle una cadenita menos. Sería una, cuando hacemos la ondita conectamos con punto bajo y regresamos con una para conectar aquí, para que no les quede esta parte tan grande, o le damos suficiente vapor para que se estire de esta manera. Bien, ahí está terminada y así luce.